Este es el Top 5 de la televisión argentina. Le internaron a Silvia Zuller, no saben bien por qué tema. Un intento de suicidio, parece, Mario. Ah, ¿un intento de suicidio? Se quiso cortar las venas, aparentemente. Eso es lo que yo pude ver por televisión, ¿eh? Sí, lo que no se pudo ver bien es al hermano. Por supuesto que tiene que estar acompañada por algún familiar, alguna persona que la cuide y mucho, pero además, bueno, si las personas que la cuidan... Ahí está saliendo Guido Zuller, Viviana. A ver... Se está acercando. A ver, Guido, si podemos hablar con él. Está hablando con los amigos. Primero. Sí. Perdón. Un poco de decoro. Sí, perdón. Claro, no es forma, no. Señor. No se le habla así a Viviana Canosa, por favor. Claro, Dios mío. No es forma de tratar a Silvia Zuller. ¿Cómo está Guido? ¿Cómo está Guido? Era Guido, ¿no? Era Guido, el lifting le salió mal, se le está derritiendo. Se hizo la permanente y se puso un collar de perlas. Sí, qué tremendo. Correte. ¿Qué ve que somos la televisión, claro, señora? ¿Bajo qué concepto? ¿No entiende la chapa, la autoridad que da eso? La señora venía de ver a un familiar, a lo mejor... La odio, me cae de mal esa vieja, ¿no? ¿Qué cosa? Las prioridades, los valores, señora. Córrase, por favor. Cambiando totalmente de tema, puesto número 4. Cosas del hogar, las tareas de... no sé hacer nada, miente, no sé hacer nada. No, mi vida toma otros caminos. Claro. No sé gusta, nunca te gustó. Y además, Daniel, yo sí siempre que pienso, te hacía todo. ¿Sabes qué pienso? No se van a reír, ¿eh? Cuando sea grande voy a aprender a cocinar. Mi amor. Grande, Mirta, muy bien. Eso es ser una diva. No saber hacer un té es ser... Una maravilla. Fue mi meta en la vida, ella se cocinar un montón de cosas. Lo que pasa es que Mirta está acostumbrada a una cosa. Que te meten el saquito de la voy a decir, no tengo la más puta idea cómo se junta esto. Hágalo, por favor. Lo que pasa es que Mirta espera, cuando tiene el saquito y tiene el agua caliente, que haya un locutor que diga, está por tomar el té, con Mirta Legrand. Qué grande, no, ¿qué pasó? No quiero. No, hace el chiste, hace el chiste. No quiero hablar de cuando era grande, ni de los bifes de dinosaurio, no. Claro, no aprendió a cocinar, qué loco, ¿no? Cuando sea grande, hay ahora, claramente, en serio, en algún momento Mirta tuvo que haber estado sola con hambre. Pero de muy chiquita se la bancó en esto, porque Mario. Es una diva. Aparte las galletitas vienen en paquete, no hay que cocinar. Bueno, por eso. Tené en cuenta que cuando ella empezó no existía el microondas, eso es cierto. Bueno, eso es verdad, bueno, tampoco. Cuando yo empecé tampoco existía. Pero no sé hacer, me encantó, no sé hacer ni un té. Genial. Puesto nuevo, ¿otra vez? Ah, no, el mismo que antes. No, claro. Lo que esto es terrible, un momento desgarrado. Es una ayuda a memoria, pero... Sí. Lo que puede hacer a veces el amor. ¿Cómo querer rescatar al ser querido termina causándole un daño? ¿Y cómo esa persona, aún pidiendo disculpas, la puede arruinar un poco más? Por ahí tuvo que ver lo tuyo en esto. Ricardo, digo, pensalo, reflexioná sobre esto. ¿Vos pensás que las perjudiqué? ¿Te puedo decir la verdad? Sí, honesto, te pido por favor, honestidad? Que vos estés, son gente que entiende. ¿Con honestidad? El espectáculo, Daniel, vos también, Luis. Ricardo. Yo no quiero joder la diana para nada. ¿Te puedo decir algo, Ricardo? Te lo juro por los dioses, es lo único que tengo. Ella y mi hijo, nada más. Ricardo, yo creo que últimamente sí, la perjudicaste. ¿Pero por qué? ¿Qué le hice? Porque te quisiste ser más figura que... No, pero si yo soy un tipo que hago jodas en televisión, canto. Pero hay veces que cansan esas jodas, Ricardo. ¿Pero por qué cansas? Y porque si permanentemente me sacan la televisión. No tenemos ganas de por ahí. Hoy, hay veces que no tenemos ganas de verte hacer a Sandro, Leonardo Fabio. Está bien, no bueno. Tenemos ganas de escuchar a Adrián Aguirre. Pues yo tengo que pensar que yo iba a cantar ahora. No, lo digo ahora, obviamente. Lo único que falta es que cantes hoy en este ambiente. Epa, ¿cómo quedaste? Que te digan las manos. Ese congelado te condena a veces. No, eso pasa. Y bueno, le pregunto en serio. ¿Lo hace a propósito? El señor García, Ricardo García. Porque es que los dos estén llorando tan mal, yo no vi esto en vivo. Y,
Y pensé en un momento, ¿estará llorando en serio? Yo creo que está llorando en serio, pero después... A mí me parece que en algún momento Ricardo García fue fundamental para el resurgimiento de Adrián Aguirre. Y por otro lado, la carrera de Adrián Aguirre está perdida, así que seguía siendo boludeza. No, sí, pero igual, de todas formas, Leonardo Fabio, Sandro, está bien, pero ya... Hacete un Adrián D'Argelo, hacete, no claro, sé... Que actualice, un claro. Joaquín, sí, sí, el cantante de Torf, hacete, no sé, un corbata de carajo. Un corbata de corazón. ¿Por qué no? No. Porque no, tranquilamente. Puesto número 2, una mujer se enoja con él, claro, y se hace la cocorita porque no sabe con quién se está peleando. Hola. Hola, buenas noches. Sí, ¿quién habla? ¿Cómo? ¿Quién habla? ¿Por qué no me contestaste buenas noches, que es de buena educación? Te estoy tratando bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué sabe usted si para mí son buenas noches? El que podrían haber sido si no tuvieras ese temperamento jodido que tenés. No, no, cada uno tiene lo suyo. Buenísimo, la señora. Mira. Ahora, Gerardo, tú estás viejo para estar siempre enojado. Alegrate un poco. Es cierto que cualquier buena noche se acaba cuando con el zapping pasás por ahí, ¿no? No, joder. Pero... Disculpame, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué? La estaba llamando la televisión, señora. La televisión. ¿Quién era, no? Y usted dice, ¿y qué sabe si tengo buena noche? Usted también es una vieja y que... ¡Corta el teléfono! ¡Córrase! ¡En la tele! Es la misma vieja que cagó la televisión durante toda la semana. La misma que tapó a Guido Zuller. Estamos en el puesto número 1. Y ahí nos vamos a encontrar con un ex compañero de la casa, el señor Cablín, que se hizo un arreglo de pelo, según vi en varios... ¿Viste que era? Antes te arreglabas el pelo, todo el mundo se quedaba callado, nadie decía nada, decían, tenés un quincho, soltó todo, nadie decía nada, no, jaja, se reían. Ahora no, ahora salen en foto, dicen, sí, yo antes estaba pelado, ahora estoy más pelado, pero contento porque me pagás esto. No, ¿pero sé, será tan caro ponerse un quincho sin decir nada? Dame 2 años. 4 años, no, todavía tengo un pelo. Sí, yo por la duda aviso ahora, en algún momento me lo voy a hacer. Sí. No sé. No. En cualquier momento aparecemos al lado del señor Canoso de la hija diciendo, ay sí, me tratan re bien y encima es un relax. No. Mirá, boludo, parezco un coli, mirá. ¿Sabés dónde me sacaron los que me encantaron acá? Vamos entonces rápidamente a lo nuestro, que es el puesto número 1, donde está Cabrín, que era lo que le estábamos diciendo, donde se encuentra con la alguna vez... persona, no sé, con criterio, que era Nina Peloso. Dirigente social en una época, sí, y después cañista profesional. Y que en el medio lo agarró el destroza todo, ¿no? Y la chao. Y posterior a candidata a la vicepresidencia. A la vicepresidencia. Sí. Sí, un delirio. Y miren lo que le pide Cablín, que es lo que todos queremos en el fondo. Fue un placer, Nina, ¿eh? Muchas gracias. Un beso grande a tu marido, a todos los piqueteros, que se solucionen y que desaparezcan, sí, los piqueteros para que estén trabajando en vez de la calle, ¿no? ¿Puedo hacer un pedido? Sí, cómo no. Esto también, respetuosamente, con esto no va a la pausa rápido. Te lanza un bollo, cuando ¿eh? Cuando hagan un piquete, ¿pueden organizarse bien para no cortar la calle? Muy bueno. Claro, porque es molesto. Sí. Sería como organizar una huelga laburando todos. Claro, la japonesa, ¿no? Sí, sí. El paro de colectivos es con todos los colectivos andando, ¿eh? Tienen que hacer los piquetes bajo nivel, en realidad, que uno pase por arriba. Claro. O no, o molestar a los verdaderos, a la gente adinerada por ahí, y cortar rutas aéreas. Claro. ¿Por qué no? Igual, bueno, para cortar los aviones acá, no se están al aeroparque y ya. Nadie vuela. Vamos rápidamente.